Soy la científica de datos en Open Contracting Partnership y somos una organización pequeña basada en Washington, D.C. Y básicamente lo que pretendemos hacer es cambiar el status quo de la contratación o la compra pública de cerrada a abierta. Pues así trabajamos tanto con gobierno como sociedad civil, como el sector privado, para abrir el ecosistema de datos de las contrataciones. También contamos con una mesa de apoyo técnico que llamamos el Help Desk, y ese Help Desk cuenta con una serie de expertos tecnológicos y de las contrataciones abiertas, y sirven para dar para apoyar directamente a los publicadores de la información de contrataciones abiertas. Pues aquí tenemos hoy con nosotros Oscar Montiel del HelpDesk para dar una visión de cómo ha cambiado el estándar de OC10 desde la primera versión de 1.0 a esta nueva versión de 1.1. Y entonces, un par de cosas logísticas de la llamada. Entonces voy a empezar y luego ya Oscar se va a dar como una explicación más técnica de esos cambios. Por favor, que para los que acaban de llegar, que se pongan en mudo y luego ya que todo el mundo se presente en el chat. Ok, muy bien. Y luego, no vamos a, porque tenemos muy corto tiempo, no vamos a hacer preguntas a lo largo de la presentación, sino le pedimos que vayan haciendo preguntas en el chat a medida de que vayan teniendo lugar la llamada. Y luego, al final, vamos a tener unos minutos para hacer preguntas y respuestas. Así que vamos a empezar. Como vemos en la agenda, yo voy a dar una visión general de cómo es el estándar de datos para dar un contexto de qué se trata el estándar básicamente y para qué sirve. Luego ya Oscar va a entrar en los cambios estructurales desde 1.0 a 1.1. Luego vamos a hablar de los campos y listas de código nuevos y actualizados. A partir de ahí, hablar de las extensiones. Luego ya queremos saber, bueno, dar información sobre cómo actualizar los datos que tienen en el formato de 1.0 y ponerlos en 1.1, o igual si tienen aplicaciones que consumen datos de CDS, cómo actualizar esos procesos dentro de las aplicaciones. Y luego tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Pues vamos. Muy bien, gracias. Y vamos a hablar brevemente sobre qué es el estándar y cómo empezó y para qué sirve. Okay. Bueno, para empezar, antes de hablar del estándar, hablemos rápidamente sobre qué son las contrataciones abiertas para que estemos todos en la misma página. Básicamente, como vemos, las contrataciones abiertas es una manera de divulgar proactivamente información a lo largo de las cinco fases de contratación, desde la planeación de un contrato hasta la implementación del contrato. Pues lo que pretende hacer es juntar a actores a lo largo de todos los sectores para trabajar juntos en el ecosistema de datos. Y lo que queremos que pase, si juntamos a todos esos actores, es que tengamos más innovación, más rendición de cuentas y más uso final de los datos, porque eso es básicamente lo que define un proceso abierto, ¿no? No es simplemente transparentar la información, o sea, publicar la información, sino ponerlo en un formato realmente amigable para el usuario final para asegurarnos de que los datos se usen. Eso es, yo como veo la diferencia entre un proceso como público, o sea, y abierto. Pues básicamente para eso sirve la contratación abierta. ¿Y cómo pensamos hacer eso? Bueno, pues basado en esa teoría, desarrollamos el estándar de contrataciones abiertas, o el OCDS, según sus siglas en inglés, como para apoyar la implementación de contrataciones abiertas a lo largo de muchísimos contextos distintos. O sea, es un estándar de datos que puede adaptarse a las realidades locales y las necesidades locales de cada implementador. Y básicamente es
un esquema estandarizado que explica cómo publicar datos en formato abierto legibles por máquina sobre el proceso de contratación. Entonces, empezamos con la versión 1.0 en 2014 y hemos visto que en América Latina hay muchísimo interés en transparentar información sobre el proceso de contratación. De momento tenemos 15 países que están publicando datos en el estándar de OCDS. Y esos son, bueno, esos son datos tanto a nivel nacional como subnacional, lo cual es muy interesante. Y por eso estamos, por eso nos enfocamos particularmente en Latinoamérica, porque vemos que hay muchísima demanda de información y hay mucho interés y por parte de los gobiernos, o sea, por parte de los publicadores de información, de realmente abrir nuestro ecosistema de datos. Y entonces, por eso estamos tan emocionados sobre el proceso que está haciendo América Latina en los últimos años. Y bueno, como ya he dicho, no es simplemente publicar los datos, sino realmente usar los datos. Por eso queremos mencionar que también se han desarrollado múltiples aplicaciones que consumen datos de OCDS. Y ahí a mano derecha verán un par de ejemplos de aplicaciones que usan los datos del estándar para divulgar la información y hacerlo más amigable para el usuario final. Y basado en el proceso de apoyar a esos 15 implementadores y luego ya apoyar en el desarrollo de esas herramientas, tenemos una base de conocimiento sobre cómo funciona el proceso de publicar datos en OCDS y dado eso, desarrollamos la versión 1.1 del estándar. Y esa es la versión más actual y la de que vamos a estar hablando hoy. Entonces, los dejo con eso. ¿Por qué usar estándar? O sea, ¿para qué sirve? ¿Por qué invertir en publicar datos en el formato de OCDS? Y básicamente, aunque depende mucho del contexto en el que se están publicando los datos, vemos como cuatro usos principales, o sea, cuatro argumentos por los que usar el estándar. Primero, lo que pretendemos hacer es conectar la oferta de información con la demanda de información. O sea, si tenemos un público que requiere información y un gobierno que está publicando esa información, ¿cómo podemos asegurarnos de que la información publicada es realmente la adecuada? Básicamente, el estándar está diseñado por eso. Entonces, pretende juntar a muchas voces del campo en la publicación de datos para tener una comunidad de sociedad civil, gobierno, el sector privado que están trabajando junto con los datos. Y basado en eso, o sea, basado en esa, digamos, ese análisis de mercado, digamos, de la información, o sea, la demanda de información, sirve para saber cuáles son los campos realmente necesarios y más necesitados por el público, por el usuario final. Y pues por eso, así los gobiernos pueden identificar los datos más prioritarios que publicar y abrir. Aparte de eso, también promueve la interoperabilidad de los sistemas y la información. Como he dicho, más de 15 países están publicando datos en OCDS en este momento. Y sabemos que son países con contextos geográficos, sociales, económicos, políticos y legales muy, muy distintos. Pero porque todos los datos están en el mismo formato, se pueden comparar, ¿no? O sea, se pueden hablar entre sí. O sea, pueden hablar entre sí. Y entonces eso permite más innovación y colaboración entre sectores y también entre países en cuanto a las herramientas y el análisis de esa información. Y al final nos permite incorporar mejores prácticas, o sea, rastrear cuáles son las prácticas más prometedoras que surgen del campo y replicar los resultados, o sea, replicar esas mejores prácticas. Entonces, tenemos una comunidad de usuarios, una comunidad de publicadores y porque están hablando, digamos, en el mismo idioma, pueden compartir conocimiento e ir desarrollando sistemas y abriendo datos juntos.
Entonces, le paso la palabra a Oscar para hablar más específico sobre el estándar, el proceso de actualización y luego ya los cambios desde 1.1, 1.0, perdón, y 1.1. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, básicamente, pensando en cómo utilizar el estándar, hay un tema de balance, ¿no? A lo largo de estos años de trabajo con publicación en OCDS, hay dos formas particulares en las que no deberíamos de ver al estándar. Una es sobrecargarlo, es decir, si yo soy un publicador y digo, tengo que publicar todos estos datos y todos los campos que hay en el estándar para cumplir correctamente con este. O sea, el estándar no es una lista en donde se palomea y se dice, ah, sí, ya cumplí con esto y entonces estoy bien, sino debe de cumplir con los casos de uso que se identifiquen. Por otro lado, puede que un publicador diga, solo voy a publicar los datos del sistema tal, ¿no? Sabemos que en los distintos gobiernos, distinta información se encuentra en distintos sistemas. Entonces, si queremos poder cubrir todas las etapas de un proceso de contratación abierta, tenemos que saber en dónde están esos datos y cómo podemos unirlos para que los datos que publiquemos sean útiles. Por eso tenemos lo que sí es, que es el balance, y bueno, la cita es como bastante clara, ¿no? Considerar los datos que los usuarios requieren, los datos que son obligatorios por ley, lo que yo tengo que publicar por mi ley de contrataciones o por transferencia, los datos que ya se recolectan, o sea, si tengo una plataforma de e-procurement, pues se recolectan ciertos datos, pero también hay datos que pide el estándar que quizá no necesariamente se publican por ley, entonces entender cuáles de esos datos se incluyen en el estándar y cómo podemos acceder a ellos para poder publicarlos. Brevemente sobre el proceso de actualización, durante casi 2 años se han recolectado issues en GitHub. Para septiembre de 2016 habían 93 issues distintos que se habían identificado como prioritarios y quedaron como hitos para una siguiente versión. Durante octubre de 2016 se hicieron consultas, se hizo un webinar durante con datos en Colombia el año pasado se recabó algo de feedback y también durante el IODC en Madrid se recuperó algo de información para saber si lo que se había propuesto hacía sentido. Durante noviembre, de noviembre a febrero, se empezó a desarrollar todo el esquema y la documentación. De febrero a marzo de este año se hizo un peer review. Durante los siguientes 2 meses se hizo una actualización y un peer review final para que el grupo de gobernanza del estándar firmara que era una versión lista para salir. Y el 31 de mayo de este año se publicó el OCDS 1.1. Actualmente, y por eso estamos teniendo esta llamada, ya está listo en vivo el 1.1 en español con toda su documentación. Está en proceso de traducción al francés también, así que ya lo pueden revisar. Un breve agradecimiento a todos los contribuidores en el en los issues, en el issue tracker de GitHub, también al grupo de gobernanza que ha estado trabajando en esta actualización. Y, pues, básicamente, ¿qué quiere decir 1.1? ¿Qué es lo que significa? Es a través, el 1.0 tuvo
un 1.0.1 y un 1.0.2, que eran simplemente revisiones. Cada que se solucionaban bugs o temas muy puntuales con ese con esa versión del estándar. Actualmente el punto 1 lo que quiere decir es que estamos implementando nuevos campos, y los cambios que se hacen, a pesar de que algunos campos se vuelven obsoletos, simplemente se marcan como no utilizables, pero no se han borrado. Y la versión principal, o una vez que se llegue a una versión 2, eso querrá decir que estos cambios y estos campos ya no serán compatibles con versiones anteriores. Para ver todo lo que vamos a ver hoy, está registrado en el control de cambios, en el changelog, como parte de la documentación. Vienen todos los cambios estructurales, los cambios en el esquema, en las listas de códigos, etcétera, y pueden ver el reporte en los issues de GitHub. Ahí están los links a cada uno de ellos. Y bueno, entremos directamente a los cambios estructurales. Hay un par de cambios que son bastante grandes. Uno de ellos tiene que ver con las organizaciones y las partes involucradas. Se llama parties en la versión en inglés, que básicamente lo que hicimos fue, o lo que se hizo fue cambiar todo el bloque que se tenía para organizaciones, que en muchas ocasiones repetía, y si teníamos un comprador, por ejemplo, esta se volvía a repetir y se volvía a repetir en las distintas etapas, lo cual podía volver un poco grande el JSON de publicación de un contrato. Y lo que se hizo fue transformar esto en una matriz, en un array de partes con un identificador para poder hacer referencias cruzadas. Entonces, básicamente lo que ocurre es, en 1.1 teníamos los datos en bloques de una parte, ¿no? De una parte involucrada en la contratación. Lo que se hace para 1.1 es crear información sobre dicha parte involucrada y a partir de ahí poder enlazarla a lo largo de los procesos de contratación, del contrato, perdón. Entonces, podemos ver en el ejemplo que se enlaza un comprador con la etapa de licitación, a la etapa de adjudicación con otras partes involucradas. ¿Cuáles son los beneficios de este cambio? Una es, como ya lo mencioné, que reduce la repetición de los detalles de las organizaciones, permite incluir partes adicionales, figuras como testigos sociales, instituciones auditoras, etcétera, y permite tener una visión general de la información sobre una organización de una manera mucho más fácil y más clara. Para actualizar los datos de 1.0 a 1.1, básicamente se le tiene que dar un ID basado en los esquemas de identificación a cada una de las organizaciones para crear un array dentro de a nivel general. Se trabajó con OrgID para poder desarrollar estos valores. Y todas estas partes se deben de enlistar en una entrega para dejar clara la matriz
este array de partes. Luego hay que reemplazar la información de compradores y proveedores también con un ID de organización. Y incluir un nombre que sea conveniente para cada usuario cuando se incluya en un formato de entrega. Bueno, este afecta a todos los publicadores de 1.0 o cualquiera que vaya a empezar a publicar en 1.1. La siguiente parte únicamente cambia en caso de que hayan publicado enmiendas en otro momento. Lo que ocurre aquí es que antes se hacía para una enmienda un bloque completo con la información adentro. Lo que se hace ahora es dentro de este array de enmiendas se le da un ID, una explicación o justificación de por qué se hizo esta enmienda, una información de antes y después, es decir, si hubo una entrega de un contrato previo a que se hiciera la enmienda, ahora se puede identificar, podemos ver, con un identificando cuál fue el cambio que se hizo, siguiéndolo con su OCID dentro de con los campos para esta enmienda. ¿Por qué se hizo? ¿Cuáles son los beneficios de este cambio? Primero, que la información queda pasa de estar semiestructurada a una estructura que además detalla cuál es ese cambio dentro de la entrega. Nos permite mantener un registro histórico, es decir, dentro de cada entrega podemos ir hacia atrás o hacia adelante siguiendo el ID de la entrega anterior o de la entrega futura. Y nos permite alinear las enmiendas con justamente utilizar las entregas o poder crear un registro con todos los cambios que se han hecho. Entonces, para poder actualizar los datos, hay que comprobar que los sistemas traqueen un ID, una fecha y la justificación para cada una de las enmiendas. Cambiar a un array, a una matriz de enmiendas en vez del objeto dentro del proceso de contratación. Y en caso de que haya una enmienda, hay que agregar también los valores de antes y después para poder seguir dentro de las entregas que tengan esta enmienda. Finalmente, como mencionamos, el 1.1 lo que hace es marcar campos que dejarán de utilizarse en algún momento, que no están borrados, pero que quedan descontinuados. Entonces, la documentación y el esquema dejan marcados cuáles son esos campos. También el validador ahora se puede seleccionar entre 1.0 y 1.1. En caso de que estén trabajando ya con 1.1, meten un JSON 1.0, va a avisar cuáles son los campos que están obsoletos. Y cuando se pase a una versión 2.0, estos campos que están obsoletos se quitarán completamente, van a desaparecer. Para tener más claridad del proceso de descontinuación, pueden ver la documentación. Sin embargo, como les mencioné, en el mismo esquema, en caso de que quieran empezar a mapear o quieran actualizar sus JSONs, pueden verlo directamente.
Ahora, también hay nuevos campos y listas de códigos que además quedaron actualizadas. Los cambios menores es que ahora las cantidades en los de items, de objetos, pueden ser números con decimales. Que los valores y las transacciones pueden ser cantidades negativas. Esto quiere decir que, por ejemplo, en un contrato o en ciertas extensiones como las de asociaciones público-privadas, quizá el gobierno recibe un pago o hay un reembolso de algún monto, lo cual se puede reflejar ahora con una cantidad negativa. Se actualizó la definición de has inquiries en caso de que hayan habido consultas sobre un proceso de contratación, particularmente en la etapa de licitación. Se creó un nuevo código de planning y withdrawn en el estado de la licitación. Y hay un nuevo estado de hitos. Los hitos de hecho ahora quedan como una extensión dentro del una de las actualizaciones grandes para las listas de códigos es el método un segundo, perdón. Que lo que en el estándar, en la versión anterior, el tipo de proceso de contratación no se podía definir. Ahora se hizo una lista para poder definir cuál es el proceso. Queda como abierta, selectiva, limitada o una adjudicación directa. Para los tipos de documentos, queda una lista que incluye las definiciones completas para los documentos que pueden o que deberían de ser divulgados, como el proceso de contratación, porque en la versión 1.0 no todos los documentos tenían una definición. Así que ahora pueden seguir por cada una de las etapas. Se pueden revisar las descripciones de los documentos. Entonces, ahora los campos nuevos. Uno es el proceso relacionado. En una entrega podemos definir si hay un marco de referencia, si hay procesos anteriores, es decir, si hay un contrato que vino antes del contrato que estamos publicando para poder enlazarlo. O, por ejemplo, con los contratos que tienen subcontrataciones o que se renuevan, contratos multianuales, se puede relacionar un proceso de contratación. Tenemos ahora una categoría de compra que además tiene una lista de código abierta para que en caso de que haya bienes, además de bienes, obras y servicios, se pueda crear una lista de código que pueda ser útil para cualquier proceso que no entre en esa lista. La duración en periodo, si no se tiene una fecha exacta de inicio o fin de un contrato, se puede decir que habrá un periodo que durará 2 años o que durará 1 año, etcétera, para no tener que dar un año, específicamente las fechas. Los periodos de contrato ya están en la licitación. Ahora da una explicación para award period e incluye información muy específica sobre los periodos para el contrato en la sección de licitación.
Otro campo es el tipo de hito, que básicamente le agrega el evento que está ligado a ese hito, ya sea en la planeación, adjudicación, una entrega, por ejemplo, o un reporte, en los distintos momentos de el proceso. Y la unidad de medida, que permite utilizar listas de códigos comunes para las distintas unidades de medida. Ahora, hablando un poco sobre extensiones. ¿Qué son las extensiones para los que no han trabajado con ellas? Básicamente son formas de agregar secciones, bloques o campos que no necesariamente están en el estándar general, porque sabemos que en los distintos países los publicadores tienen por ley que publicar ciertas cosas que el estándar no pide, o que necesitan publicar ciertos campos que les parecen valiosos y que el estándar no incluye necesariamente. Se basan en una discusión compartida para poder modelar estos datos, porque no se trata de simplemente como agregar un campo porque sí, sino de que pueda ser útil no solamente para un publicador. Y existen dos tipos de extensiones: una central, que van directamente al estándar central eventualmente, o comunitaria, que es, como mencionaba, quizá un caso muy específico de información que se tiene que publicar por ley en un país y que quizá responde más a una necesidad de la comunidad. Ahora, también hay lo que intenta hacer es documentar estos campos a través, desde un sistema local. Es decir, lo que intentamos hacer es no inflar demasiado el estándar, de manera que no se pueda mapear después con estructuras que existen en OCDS para que pueda ser reutilizable. Básicamente, tenemos una lista de las extensiones que están actualmente dentro de la documentación. Hay un directorio y a lo largo de la documentación se puede ver cuáles son las distintas extensiones que se pueden utilizar tanto en el estándar central como las extensiones comunitarias. En caso de que se utilice una extensión en una entrega, se tiene que declarar al armar su JSON, simplemente haciendo una referencia a en dónde está esa extensión dentro del GitHub, que es en donde se discute cada una de las extensiones, ya sean centrales o que se vuelvan centrales o comunitarias. Si se quiere, una vez que se implementa una extensión, se puede meter dentro del validador y nos da la información de qué es lo que busca hacer esta extensión, y en caso de que valide, pues el validador justamente nos da tal cual una palomita, y en caso de que no valide, nos dice qué es lo que no está validando para poder revisar que la estructura sea correcta. Como pueden ver, lo que les mencioné, aquí estamos viendo que este JSON está validado contra 1.1. Si metiéramos un JSON de 1.1 y le dijéramos al validador que valide contra 1.0, nos dará un error y nos dirá todos los campos. Podremos ver ahí claramente todos los campos que no están incluidos en el 1.0. ¿Cómo decidir si utilizar una extensión?
Básicamente es muy sencillo. Es si te ayuda a describir mejor tus procesos de contratación, es decir, por ejemplo, si se va a hacer una compra con lotes, hay una extensión de lots, de lotes tal cual. Cuando alguna política existente requiere que se divulgue cierta información específica, por ejemplo, si la ley pública requiere que se detalle toda la información sobre ofertas, entonces hay una extensión tal cual sobre ofertas, sobre bids. Y cuando, basado en el feedback de tus usuarios y tratando de cumplir con el caso de uso que definiste para tu proyecto, hay un tipo de datos que deberías de tener o que tienes, pero que no entra dentro del estándar. Por ejemplo, algunos análisis de red flags para ver si pudiera haber algún indicio de corrupción. Requieren información sobre cuotas de participación, entonces tenemos la extensión de participation fees. Cada una de estas tiene una descripción. Nuevamente, en caso de que no entre, tenemos las extensiones comunitarias. Por ejemplo, las destacadas son el desglose de presupuesto, que es algo que en algunas leyes se requiere. Compradores múltiples, porque sabemos también que algunos contratos no caen solamente en un comprador. Y datos sobre la documentación, en caso de que haya una justificación, poder saber los números de página en donde está la información requerida por qué se compra cierto o por qué se tomó cierta decisión sobre un proceso de contratación, quién fue el autor y cómo podemos acceder a dicha información. Tenemos también la escala de una parte interesada, es decir, si son, por ejemplo, estamos tratando de que haya una compra con pequeñas y medianas empresas, qué tipo de parte interesada es, o si estamos trabajando simplemente con microempresas o con grandes consorcios, por ejemplo. Los requisitos está basado más en poder definir específicamente en listados cuáles son los requisitos para poder para los ítems que se están comprando. De manera que si hay una característica muy específica de ya sea vehículos, ya sea materiales, etcétera, se quede definido ahí. Y esto entra un poco más en PPP, pero también hay leyes que lo requieren. Si en algún consorcio, como mencioné, o en alguna empresa hay accionistas involucrados, ¿cuáles son? También en un ejercicio de mantener la integridad del contrato. Ahora, para actualizar la implementación, básicamente dentro de la documentación tenemos todo el documentado, el cómo se debería de actualizar cada una de las propiedades dentro de una extensión. Y una vez que se valida, qué es lo que podría tener como errores y cómo podemos solucionarlo. En caso de que tengan alguna duda con esto, también para eso está el helpdesk latinoamericano, para poder solucionar todas estas dudas. Nuevamente, he estado mencionando el validador un par de veces ya. Es una herramienta en donde lo que se hace es meter una entrega de OCDS, ya sea en JSON, en CSV o en Excel, con los campos de el estándar, sin importar cuáles sean, simplemente sabiendo que
el estándar debería de tener ciertos campos mínimos y que tiene una estructura. Entonces, ya está actualizado para validar datos en 1.1. Así que si quieren revisar los JSONs, CSVs o XLSs que tengan con datos de OCDS, se pueden subir para validar qué les hace falta, si su estructura está correcta, etc. En caso de que no esté validando, podremos ver cuáles son los errores y cuáles son los campos que de 1.0 a 1.1 ya no son válidos y que están que son obsoletos. Podemos ver en un ejemplo aquí que, por ejemplo, los campos obsoletos de dirección, punto de contacto e identificación. Entonces, y nos explica cuáles son los detalles de estos campos y por qué es que queda obsoleto. Sé que probablemente después de todo esto varios tienen preguntas y respuestas. Si las han puesto en el chat, daremos seguimiento a ellas. No sé si pueden irlas escribiendo conforme las tengan. Podemos dar unos segundos para que las escriban. Adelante, Adriana, por favor. Claro, en caso de que haga falta, en caso de que quieran que alguien más de su equipo pueda dar seguimiento, para eso está el Help Desk. De hecho, en esta llamada está parte de él. Está Juan Pane, está Joana, que están en Paraguay. Está Catalina, que es quien directamente atenderá o quien recibe directamente todas las solicitudes. Y estoy yo para poder dar seguimiento a cualquier duda que tengan después de esta llamada para poder actualizar sus datos o para poder empezar a mapear y publicar datos en 1.1. Adriana pregunta, ¿qué tan importante es que los tipos de procedimiento de contratación no sean llamados por su nombre legal? ¿Te refieres a que en las listas de códigos no aparezca el nombre legal de sus que hay en tu país? Correcto. El nombre de la lista en realidad es solamente para poder identificar de manera más clara el campo en el JSON. Esto no quiere decir que invalide el nombre legal que pueda tener en tu país. Entonces, si, por ejemplo, en México un proceso directo en el que no hay licitación se llama adjudicación directa, pero en otro país tiene el nombre de contratación directa, eso no cambia. Lo único que se hace es que al mapear con la lista de códigos, sabemos que el nombre legal en tu país se refiere a lo que en la lista de códigos se llama direct, ¿no? ¿Puedo también
aclarar alguna cosita. Adelante. Adelante. Justamente, la mayoría de los campos como procurement method que tienen un valor específico cerrado, por decir así, porque es una lista de código cerrado, la idea es de que se usen esos valores para poder comparar e integrar los datos publicados en diferentes por diferentes publicadores. Obviamente en cada país puede llamarlo de manera local, de forma autónoma, como quiere, a una contratación directa. Pero si cada uno publica contratación directa por método normal o contratación directa, así sucesivamente, entonces los datos no se podrían integrar fácilmente. Entonces, para evitar eso está justamente el campo procurement method. Pero casi siempre debajo de un campo que es de un code list cerrado, como lo es procurement method, hay otro campo hermano, por decir así, hermana, en donde se puede especificar más detalles. Por ejemplo, procurement method tiene un campo hermano o hermana que se llama procurement method details, en donde uno allí puede definir el nombre específico de ese valor open, selective, direct, dentro del marco normativo local de cada país, ¿verdad? O si tiene más detalles. Entonces, en general, se puede usar este otro campo que es Procurement Method Details para proveer detalles adicionales, y un detalle adicional podría ser cuál es el nombre local de ese método, por decir así. David tiene una pregunta sobre los plazos de ejecución del contrato. ¿Cómo aparecerán los datos del plazo? ¿Días, semanas, meses, años? Justamente lo que hace este cambio de poder publicar rangos y no necesariamente fechas es que se decida que el usuario pueda definir estos plazos sin importar las fechas. Entonces, al final, lo que se hace es utilizar el valor y el nombre de ese valor. Entonces, pueden ser semanas, meses o años. Eso no, el array permite, es bastante flexible en ese sentido. No sé, Juan, si quieres agregar algo respecto a eso. El periodo del contrato, todos los campos periodos tienen una fecha de inicio, una fecha de fin y una fecha máxima de extensión posible y una duración en días. Entonces, si uno tiene la fecha de inicio y tiene la duración de, no sé, 10 años, no tiene que especificar en días. El campo es duración en días. Entonces, puedo decir si es una semana, 7 días, si es un año, 365 días, si son 10 años, 3650 días. Pero es en días, si quiero usar el campo de duración. David, si nos puedes confirmar si eso responde a tu pregunta. Y mientras tenemos de Antonio Herrera otra pregunta, sobre cómo construir el identificador de entidad. En la descripción dice que se puede construir con tres elementos. ¿Te refieres a un OCID, Antonio? ¿Es el identificador de publicador? ¿Al Entity ID? Correcto. El Entity ID para cada te refieres a las partes involucradas, ¿cierto?
Si puedes especificarnos en dónde estás viendo ese punto, nos ayudará mucho, porque no estoy seguro de entender la duda de la sección en donde lo estás viendo. Sí, y también si pueden escribir en el chat a everyone, porque yo no estoy viendo las preguntas. Ah, sí, está llegándome solo a mí, Antonio. Sí, sí puedes mandarlo solamente a... ¿Sí puedes mandarlo a everyone? Okay, ya está en el chat, Juan. Ya, okay. Sí, es el entity ID dentro del array de parties, las partes involucradas. Aquí la idea es, si se sugiere, como dice la descripción, que se use un identificador del esquema, que sería, por ejemplo, en Paraguay es el RUC, en Argentina creo que es el RUT. Básicamente el esquema de identificación bajo el cual se va a basar el identificador, ¿verdad? O puede ser el presupuesto general de la nación, también PGN, por ejemplo. De Argentina, de Paraguay, de México, de quien sea. Entonces sería, dando el caso de Paraguay, sería RUC Paraguay, RUCI, ¿verdad? Guión, el identificador de la organización, ¿verdad? Qué sé yo, por ejemplo, si estamos hablando del Ministerio de Salud, MS, o el RUC del Ministerio de Salud dentro del identificador, del esquema de identificación que estamos hablando, ¿verdad? Normalmente, en los casos que se tenga porque se quiere diferenciar diferentes compradores o diferentes unidades de un ministerio grande, entonces se podría agregar un identificador extra que sería, por ejemplo, del Ministerio de Salud, el Hospital General del Niño o la unidad compradora de la provincia de ABC o la unidad compradora de la provincia de otra o algo así sucesivamente. Pero de nuevo, es una estructura sugerida para evitar de que se hayan colisiones en los identificadores de los parties. No sé si eso responde la pregunta. Sí, tuve que activar el micrófono para explicar un poco más. Entiendo la explicación de Juan. La pregunta más en particular es cómo, digamos, ¿hay alguna diferencia? Entiendo que sí se puede especificar más, pero ¿hay alguna diferencia entre el identificador principal, que asignamos que igual tiene el esquema, y ya la clave identificadora de la parte, por así decirlo? ¿Con ese identificador hay alguna diferencia con el identificador de entidad, o puede ser el mismo? Y la segunda pregunta sería... que el identificador en México, por ejemplo, nosotros estábamos pensando que el identificador que nosotros queremos usar sería el RFC, pero nosotros podemos proponer el RFC, o tiene que pasar algún proceso, o lo hacemos de manera unilateral nosotros. Bien, excelente. Gracias por la pregunta. Normalmente puede ser el mismo que el identificador principal. Lo único que dije es, tenemos que, dependiendo del caso, si yo quiero identificar una parte que es una unidad de un ministerio y el identificador del RFC hace referencia al ministerio, ¿verdad? En ese caso... por ejemplo, el ministerio tiene dos unidades grandes de compra, ¿verdad? Yo quiero identificar la parte interesada, la parte involucrada, independientemente en ambas unidades compradoras, ¿verdad? En ese caso, el identificador primario va a ser, por ejemplo, el Ministerio de Salud, pero el Entity ID, si yo quiero diferenciar ambos, va a ser diferente. No sé si se entiende, ¿verdad? Va a depender de la especificidad de lo que estamos queriendo identificar. Y no hay ninguna restricción para que ustedes definan cómo el identificador primario el lo que crea conveniente. Ok, creo que en nombre del tiempo quizá lo que podemos hacer, Antonio, es seguir con la discusión después. Seguir con... Hay un
par de preguntas más. Sí, el estándar puede ser tropicalizado. Entendemos que el gobierno de la CDMX utiliza este estándar, pero genera confusión al llamarle licitación a cualquier procedimiento de contratación. Este es un tema que hemos discutido ampliamente respecto a los nombres específicos que puede tener un proceso en cada país. Lo recomendable es, uno, hablar con el help desk en caso de que existan estas dudas respecto a si un campo tiene un nombre que no nos suena, cómo lo podemos mapear. Digamos, tratamos de usar los nombres más neutrales, sin embargo, sabemos que al ver una página en cierto país pueden aparecer términos como muy particulares. Así que lo más sencillo o lo que recomendaría Adriana sería mandarnos un correo para poder dar seguimiento a cualquier duda que haya respecto a términos que podrían ser mucho más particulares o que puedan cambiar dependiendo del país. Y bueno, finalmente, simplemente invitarlos nuevamente, agradecerles por su tiempo en esta llamada de actualización del estándar a la versión 1.1. Recordarles que se puede revisar toda la documentación en standard.open-contracting.org. El enlace a la presentación está ahí arriba, pero lo vuelvo a poner en el chat. Y recordarles nuevamente que pueden acceder al help desk, como Catherine ha dicho, es un servicio totalmente gratuito y sin compromiso. Pueden mandarnos un correo directamente a data@open-contracting.org y ahí nosotros le podremos dar seguimiento a su solicitud. Cata acaba de poner en la dirección también en el chat. Cualquier duda adicional la podemos ir trabajando ya con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias y lo seguiremos viendo en siguientes iteraciones del estándar. Hasta luego.